Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Golgo Gaming, yo soy Golgo. Esta vez vamos a Willow en busca de más fantasmitas, entidades, identificarlas y ganar algunos dólares por eso. Así que vamos a ver cómo nos va. Sin más, comencemos. Comenzamos entonces este Willow junto a Daniel Smith. Fotografía del fantasma, consigue que el fantasma apague una vela y detecta el fantasma con sensor de movimiento. Ok. Entonces se ve relativamente simple. Vamos a ver si nos sale simple. Y los fusibles están en el garage. Okay. Casi siempre me salen los fusibles en el garage. El otro lado que pueden salir es en el subterráneo al fondo. Vamos entonces, vamos a llevar una velita para proteger un poquito nuestra sanidad como siempre. Y una cámara de fotos. Vamos a ir a prender los fusibles de inmediato. Esta casa parece que está nueva y está embrujada. No se ve ninguna de las otras casas prendida. No sé si es la madrugada o el atardecer. Hola. Llegué. Está tranquilo todavía, ¿eh? La verdad que no me gusta para nada. Ese fui yo, ese fui yo. Bueno, eso fue rápido. Está acá, en el comedor. Recuerden que hay veces que las velas se apagan solas después de un tiempo. Pero también sirve para saber en qué parte está el fantasma. Si sientan el... cuando sopla, es muy probable que el fantasma está ahí. Aprovechando eso, entonces vamos a llevar una cámara de video. Ya. Ahí tenemos, apagar una vela, easy peasy. Vamos a ver con el speedrun. No sé si nos sale speedrun en verdad, pero... por lo menos sabemos que está en la cocina. No está por acá, ¿eh? Así que vamos a dejar un buen ángulo acá mirando. Me parece un buen ángulo. ¿Demos ya apagado? No, quizás acá, más atrás todavía. ¡Ey! Pensé que había tomado todos juntos. Ahí sí. Ahí, ¡pop! Y prendemos y apagamos por si acaso. Ok, está escribiendo. ¿Prendió la luz? Sí, prendió la luz, muy bien. Botó la vela, ok, no le gustan las luces para nada, parece. Vamos a dejar esto acá. Vamos a revisar de inmediato. Pero vamos a traer más cosas primero. Quiero dejar algunos de los objetos estáticos, como la cámara de video. También escritura fantasma. Bastante activo, ¿eh? 93%, 95%. Ya. Vamos a ver si pillamos un orbe. Ah, abrió la puerta justo. Ahí está el orbe. Igual se vio. Arriba a la derecha. Pensé que no íbamos a ver nada porque había prendido la luz. Y literalmente dejó la puerta abierta enfrente de mi cámara. Ya, tenemos orbes. Eso fue rápido, ¿no? Lo que sí, los fantasmas están bastante rudos, ¿eh? Fotografía del fantasma, sensor de movimiento. Dejamos eso ya. Vamos a llevar esto. Abrió una puerta, así que vamos a llevar esto. Ultravioleta, libro y... parece ser MF5 esto, todavía no. Ya, vamos a llevar... ahí podríamos ya empezar a tomar nuestra... ¡Ey! ¿Prendió? Ah, no. Pensé que había prendido al fondo, el pasillo. Ya sabemos que está acá. Por ende, vamos a dejar esto aquí, a ver si nos responde eventualmente. ¿Puedes escribir? Dejamos eso. Ya, vamos a ver si pillamos, abrió alguna de estas puertas y apagó las luces. No, ok. Estas puertas sí las tocó, así que podríamos asumir que no hay huellas dactilares. No, ya no hay huellas dactilares. Vamos a revisar las ventanas por si acaso, tampoco. ¿Movió algo por acá o no? Está moviendo algo por acá. What? Ok, eso fue raro. ¿Estará en el pasillo? Voy a sacar esta foto de inmediato antes que sea muy tarde. Es bastante activo. No sé si un polter o alguna otra cosa. Así que vamos a revisar rápidamente. Por huesito Ouija. No, no hay nada por acá tampoco. Voy a dejar cerrado. Tampoco. Ya, vamos a bajar nomás. El maniquí que nunca se mueve. Oh, un huesito, muy bien. Huesito. Y veamos si la ouija está al fondo, atrás del basurero. Usualmente ahí es donde se encuentra la ouija en este lugar. Por acá no hay nada. Ya. Y... nada tampoco, ok. Oye. Entonces está arriba. Pero no estoy seguro en qué parte. Hubiésemos encontrado una ouija, podríamos saber bien eso. No ha escrito, no ha escrito. Ya, vamos a preguntar. ¿Dónde estás? Cerró la puerta del baño. ¿Dónde estás? ¿Eres viejo? ¿Eres joven? ¿Eres viejo? Vamos a apagar acá. ¿Eres joven? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá en la cocina, pero no responde. Tampoco escribe. Es bastante mañoso, ¿eh? No parece ser en todo caso Spirit Box, a menos que esté muy mañoso respondiendo. A ver. Me faltaría el MF entonces. Fotografía del fantasma. Tenemos solamente orbes. 77%. Sensor de movimiento. Ya, llevamos el sensor entonces. Y podríamos llevar otra cámara, de hecho. Solo por si acaso. Ah, no. Llevamos el MF y el sensor ya, cierto. No sé por qué pensé que había dejado la linterna ya. A pesar que estaba alumbrando todo. Ya, vamos a ver si lo podemos captar rápido con esto. Se mueve por acá, así que vamos a dejar esto por aquí. Mueve algo. Creo que debiese tomar la cámara, ¿no? ¡Ah! Poltergeist, pesadilla, yokai. Ah. Ok, eso fue fácil. Yokai. O sea, no tengo... Ok. ¿Te puede desaparecer? ¿Te puede desaparecer? Muéstrate. Aparece. ¿Te puede desaparecer? Me falta esto, ¿cierto? ¿No? ¿Te puedes aparecer, amiguito yokai? ¿Te puedes aparecer? Me va a atacar luego, yo creo. Muéstrate. Recordemos que el yokai funciona por voz, así que es medio contraproducente hacer que se aparezca. Para sacarle una foto, se va a enojar. No, yo sigo hablando aparte. ¿Te puedes mostrar? Me va a atacar. Muéstrate. Aparece. Ok, manifiéstate. Dice que me va a atacar, que me odia. Muéstrate. Okidiki. Debiese traer un incienso para estar un poco más seguro. Ok, si sé que eres un viejo. ¿Dónde estás? Uy, sentí palpitar. Esto lo vamos a apagar nomás. ¿O lo dejamos prendido? No, apaguémoslo. ¿Dónde estás? Muéstrate. Aparece. Camina hacia mí. Haz un super evento paranormal. Haz un evento paranormal. ¿Dónde estás? ¿Te quieres aparecer? Muéstrate. Muéstrate. ¿Dónde movió eso? Muéstrate. Bueno, se atravesó ya al menos. ¿Te puedes mostrar? Aparece. Esto va a salir medio contraproducente, ¿eh? Muéstrate. ¿Te puedes aparecer? Oh, interesante. Muéstrate. ¿Te puedes mostrar? Aparece. Camina hacia mí. Evento paranormal. Fotografía. Posa para mí. Manifiéstate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apuesto a que me va a atacar cuando esté mega mal parado. ¿Dónde estás? ¿Te puedes aparecer? Aparece. Manifiéstate. Manifiéstate. Muéstrate. ¿Te puedes aparecer? Qué mañoso. ¿Te puedes aparecer? Muéstrate. Uy, está atacando. Eso estuvo cerca. Parece que estaba acá. Parece que estaba... Entró a la habitación del lado. Sí. Ya, necesitamos sacarle una foto. No está muy... Teóricamente no está muy difícil. Cerró otra puerta. Abajo. ¿Te puedes aparecer? Muéstrate. Aparece. Sé que estás acá. Evento paranormal. Vamos. Camina lentamente hacia mí. Paranormal. Paranormal. Aparece. Muéstrate. Manifiéstate. Camina hacia mí. Oh, no quería hacer nada. Este no me está gustando. Creo que no me voy a esconder acá abajo de nuevo. Me veo súper mal escondiéndome acá abajo. Lo peor de todo es que no se quiere aparecer. Aparece. Muéstrate. Muéstrate. ¿Te puedes aparecer? Sé que estás al lado mío. Muéstrate. Manifiéstate. ¿Dónde estás? Muéstrate. Aparece. Si ataque de nuevo, no me esconderá abajo. Muéstrate. Ay, 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 ay. Va a gritar, va a gritar. Ya, ahí estamos, ahí estamos. ya vámonos. Si no, nos vamos a terminar muriendo. Esto estuvo demasiado cerca muchas veces. Vamos, 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 vamos. Déjame salir. Oh, sí. Oh. Así que, amiguito Yokai en Willow. Terminamos todo, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, tenemos... Sacamos el recuento. No tenemos muchas cosas. Interacción con muñeco vudú, interacción con huesito, interacción con libro de escritura fantasma, interacción con fantasma, por fin, 3 estrellas. Todo que desapareciera. Atacó igual varias veces. Más orbe, más espíritu, más escritura fantasma. Sumado a fotografía al fantasma. Consigue que el fantasma apague una vela y detecta al fantasma con sensor de movimiento. Hace de Daniel Smith un yokai. Esto sonó como un par de ataques más y creo que moría. Subió a 10. Efectivamente, era un yokai. $235 sumado a 200 de experiencia. 917, muy bien, 16 minutos. Con 0. Espectacular. Número de eventos paranormales 1, número de casas 3, número de interacciones paranormales 35. Bastante. Estoy bastante entusiasmado con que haya más gente trabajando en Phasmophobia. Ya no va a ser de una sola persona. Creo que van a ser como 3 o 4 personas, ¿no? Pero bueno, ojalá que empiecen a sacar más cosas paranormales, más casas, más fantasmas, sería súper. Más objetos también. Eso sería por ahora. Golgo Gaming. Nos vemos. O Golgo Gaming. Nos vemos.